En esta sala hemos pretendido hacer como una síntesis de todo el misterio de la Eucaristía que para nosotros es central en la vida de la Iglesia. Tenemos cuatro elementos en los que hemos cifrado por el centro el, lo que sería la pauta, la guía. en primer lugar, el misterio de la cruz, el sacrificio de la cruz, representado por la cruz del siglo XV, la cruz de Azabache, el, a continuación, el misterio de la Eucaristía, por dos cálices, uno del siglo XV y otro del siglo XVIII, el, la presencia de Jesús en la Eucaristía, representada por este hermoso sagrario del siglo XVI, Es un sagrario de madera muy pobre, muy elemental, recubierto de badana. Según la tradición, se debe su diseño a la propia Santa Teresa, que lo preparaba para trasladar el Santísimo cuando eh, hacía sus fundaciones y de esa manera pudiera ocupar el Señor el primer puesto antes que las monjas en, de la comunidad. El, el copón custodia nos sirve para introducir esa reserva de Jesús en la Eucaristía a través del copón y esa proyección al culto público que es la custodia que tantas veces aparece representada en las distintas vitrinas.